Muy buenas a todos, amiguitos del sabor, albaricoque. Lo tengo en este bote de 10 mililitros a un 7% de aroma, sobre una base 30 pg 70 de UVG y del 2 del 4 del 2019. La base que he utilizado de 30 pg 70 UVG es de Eurovapor, ¿vale? Me mandaron para ir montando y la verdad que calidad precio muy muy buena. Bueno, voy a hacer la cata en el Desire X, ¿vale? Con el Desire X le tengo el Nuye. En el Nuye tengo montado una Mateo Coil. Me está dando un valor de resistencia de 0,36 y voy a vapear a 40 vatios. El algodón que estoy utilizando es el Cotton Bacon, ¿vale? El 2.0. Bueno, ¿qué nos dice el fabricante sobre este albaricoque? Nos dice el fabricante que es el sabor real de la fruta del albaricoque, con un poquito de dulzor. Nos recomienda entre un 6 y un 8% de aroma. 6% para bases 50-50, 60-40. 7% para 30-70, ¿vale? Y 8% para 20-80, ¿vale? El tiempo de maceración, 10 días. Bueno, pues vamos a olerlo, ¿no? En olfato me recuerda al olor del albaricoque, ¿vale? Pero de un albaricoque ya muy maduro, ¿vale? Ya pues casi que para pasarse, ¿vale? Pero ya digo que no es excesivamente fuerte en olor, ¿vale? Y sí, ya os digo que me recuerda al olor de un albaricoque ya, pues ya madurado, ¿vale? Me he hecho una gotita. En boca, me sabe, ya digo, al sabor de un albaricoque. En boca tiene bastante dulzor, ¿vale? Y un poquito de amargor. Esperamos, ya de Dios, un albaricoque ya madurado, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué nos queda hacer ahora? Pues, catarlo, ¿no? Pues eso, que lo tengo en el Nuye, que me voy para atrás y lo vapeamos. Va por ustedes. Fíjate qué curioso. Que vapeado no tiene tanto dulzor como la gotita que probaba en boca. Además, me aparece un toquecito de amargor, ¿vale? Y me aparece también un toque de aspereza. Es un sabor. Que es tirando a frutal, ¿vale? O sea, es sabor frutal, ¿vale? El sabor de la fruta del albaricoque, pero no tiene casi dulzor, ¿vale? Echarle un poquito más, porque con la resistencia que lleva, ¿vale? Pues chupa bastante liquidín. Bueno, yo creo que con eso. Ver. Ya digo, de dulzor tiene muy poquito. Sobre todo lo que más sabes,
Lo que más predomina es el sabor del albaricoque. Es muy, como muy natural, ¿vale? Muy tirando a la fruta del albaricoque, ¿vale? Tiene un poquito de dulzor, tiene un pelín de amargor, me da un poquito de aspereza. Y me gusta, la verdad, me gusta. Está muy rico. Sinceramente, tanto solo, bueno, solo, yo a este ahora mismo en esta temporada le estaría echando un poquito de V73 o Culina Gem, ¿vale? Que no deja restos. No es como la culada o mentol que sí que deja, ¿vale? Bueno, la culada dicen que deja. Yo no, el mentol sí que sé que deja, ¿vale? Restos y que se nota, ¿vale? La culada nunca he notado que deje ningún resto, ¿vale? De sabor raro. Pero ya os digo que con esta temporada mismo le estaría echando un poquito de, pues eso, de Culina Gent o de V73, la molécula esta malaya de frescor, ¿vale? Para darle el toquecito frescor. Porque este vapeado solo, sin ese toque de frescor, pues está rico, ¿no? Pero mola más ahora en el calorcito meterle un poquito de frescor, ¿vale? Y para recetas, tremendo. Para recetas combinadas con otros frutales, por ejemplo, pues imaginaros, le metéis unas frutas del bosque, le metéis una fresa, le metéis kiwi, le metéis lima incluso. Puede quedar bastante bien. No sé, es cuestión de que lo probéis. Ya os digo yo, a ver, sinceramente, esto es comprar el aroma y jugársela. A decir, ¿está bueno o no está bueno? Yo doy lo que a mí, sinceramente, me sabe, ¿vale? Que eso, es a un aroma que es bastante real al sabor del albaricoque, ¿vale? Al sabor de la fruta del albaricoque. Que tiene un poquito de dulzor, que tiene un poquito de un pelín muy bajo amargor, que noto también la aspereza, pero sobre todo el sabor es muy bueno, ¿vale? Y que, como os he dicho, para mí vapearlo solo así, pues bueno, se puede vapear, ¿no? Pero le metería un toquecito de frescor, ¿vale? Sinceramente. Como os he dicho, para recetas, pues este ya te digo que me ha gustado también bastante.